El día en que la ciencia comience a estudiar los fenómenos no físicos, hará más progresos en una década que en todos los siglos anteriores de su existencia. Biopar, capítulo final, semillas humanas. El equipo de Biopar optó por adentrarse de nuevo en las instalaciones de la base en vista de que estaban rodeados por el feroz ejército de jinetes de Divon. ¡Escóndanse! Pero vivos no saldrán de la base. ¡Vamos a cazarlos a todos! ¡Vayan y atrápenlos! A pesar de entrar ilesos, estaban cabizbajos corriendo por los pasillos del lugar sin ningún sentido, y sintieron pánico cuando escuchaban las puertas derribarse. Ya están aquí, y no creo que nuestras armas sirvan, dijo Fleming. Ojalá tuviera un taser. La electricidad saca a volar sus dispositivos y los mata, dijo Leandro. Leandro, ¿qué no estabas en la planta eléctrica para crear el pulso electromagnético? Preguntó Eliseba. ¿Lo ven? La solución estaba en lo profundo de esta base, dijo Jardín. ¡Están aquí!, gritó Chivale, viendo a los jinetes que venían montados en Garudas y otros en Baryonyx. Barandalla, con una seña, pidió a su escuadrón que les hiciera frente a los jinetes para que el resto pudiera ir a la planta eléctrica, y en medio de la confusión, el resto del equipo no fue a la planta eléctrica, sino al coliseo cubierto de pruebas de los inventos. Allí habían dinosaurios enjaulados y el robot domador. ¡Pobres animalitos!, exclamó Eliseba. Creo que estos fueron los especímenes que se llevaron de la agencia, dijo Leandro. No hay tiempo que perder. Tenemos que ir a la planta eléctrica, dijo Fleming. ¿Los dejaremos aquí? ¡Oigan! ¡Miren esto!, dijo Chivale apuntando con el dedo hacia algo. ¿Qué es?, preguntó Jardín. El robot domador sirve para... bueno, para domar dinosaurios. Tiene un látigo especial. Se ve súper fácil de manejar. ¿Funcionará?, preguntó Billy. Si funciona, créame que sería de gran ventaja en esta pelea, dijo Jardín. ¿Qué están esperando? ¡Vamos a la planta eléctrica! ¡No puedo salvarles el culo todo el tiempo!, regañó Fleming. Leandro y Jardín se miraron con una sonrisa. Yo creo que sí, dijo Jardín. ¿Estás pensando lo mismo que yo, Leandro? ¡Le quedaría perfecta! Barandalla estaba acorralada. Su grupo se había reducido y justo cuando la resignación pasó por su cabeza, el sonido metálico de unas pisadas estremeció el lugar. ¡Más les vale que corran porque su papá ha llegado con el cinturón!, dijo Fleming controlando el robot. Y lo primero que hizo fue tumbar a los jinetes con el golpe del látigo. ¿Estás bien? Miró a Barandalla y esta le dijo que sí con un pulgar arriba. Escucha, mujer, vamos a salir a enfrentarnos a Divon. El plan es distraerlo para que activen el pulso. Barandalla hizo pucheros e hizo una seña uniendo el dedo índice con el pulgar. ¿Estás segura de que somos pocos? En camino vienen los refuerzos. El suelo empezó a temblar y una de las paredes se derrumbó. De allí salieron los especímenes con los que experimentaron. Mamuts, pterodáctilo, triceratop, tigre dientes de sable, un tiranosaurus rex, estegosaurio, un diplodocus joven, inclusive habían especies del futuro, glaglotones, rataleones y los camazots. Divon se sorprendió al ver a Fleming montado en el robot dirigiendo su ejército, y detrás estaba Barandalla. Sanguino tampoco lo podía creer, bufó de enojo. Que mis ejércitos sean las aves del cielo y las criaturas del bosque, dijo Fleming, controlando el robot para que éste golpeara el suelo con el látigo. Y como si este fuera un grito de guerra, los especímenes corrieron para pelear. ¡Tomó el robot!, exclamó Sanguino. Tiene fallas. No durará mucho, dijo Divon. Los jinetes de los Quetzalcoatl bajaron en picada, solo para ser derribados por los disparos de los soldados de Barandalla y ser azotados por el látigo del robot de Fleming. Leandro, Jardín, Eliseba, Billy, los niños y el resto de soldados corrían por los pasillos que conducían a la planta de energía. De repente, vieron pasar una silueta en la penumbra. «Quienquiera que sea, sal de ahí», dijo Jardín. La silueta respondió con disparos y enseguida tuvieron que esconderse.
¡Largo de aquí o todos morirán!, dijo la silueta. ¿Y quién nos matará? ¿El lavaculos del dictador de turno? ¡Cállate!, sacó la pistola y disparó a Jardín. ¡No, Jardín!, gritó Eliseba empujándolo contra el suelo. El susto pasó cuando notaron que no hubo ni sangre en ninguno de los dos. Ni siquiera se escuchó la detonación. «Parece que se quedó sin balas», dijo Leandro. «Con permiso», dijo Louis Chapman tomando una maleta. «No irás a ninguna parte, pedazo de mierda», gritó Eliseba levantándose del suelo. «¡Espera, Eliseba!», exclamó Jardín. Louis Chapman tropezó y Eliseba lo alcanzó y empezó a patearlo. «¡Desgraciado! Tú y tu banda de víboras mataron a mis padres». «¡No! Yo no fui. Fue idea de Devon. No tuve nada que ver ahí». «¡Sí! ¡Tuviste mucho que ver!». «¡Basta, basta!», dijo Jardín tomando de los brazos a Eliseba. «¡Maldito desgraciado! ¡Vas a pagarlo muy caro!». «Sí que lo hará. Señores, llevemos a esta rata para que comparezca ante la justicia». «¡Sorpresa! ¡Nos ganamos la lotería!», dijo Billy Joss mostrando el contenido del portafolio. Fajos de billetes. «Pensaba robar a Devon». «No es robado. Es mi sueldo ganado con el sudor de mi frente». «¡Cállate! Dale ese hueso a otro perro». Sanguino ya estaba cansado de ver que sus jinetes estaban siendo reducidos por Fleming. Decidió luchar contra él. Espoleó su Tiranosaurus Rex y se acercó. «¡Te bajaré de esa máquina a pedazos!», gritó Sanguino. «¡Inténtalo!», dijo Fleming usando el látigo. Dientes y metal chocaban entre sí. Cada paso levantaba polvo. Eran gigantes. «¡Estoy piloteando tu ataúd!», dijo Sanguino. Fauces y brazos mecánicos seguían chocando, luego la cola contra el látigo. Mientras tanto, los dinosaurios liberados por Biopar ayudaban en la lucha a detener a los jinetes de Devon. Jardín y los demás estaban cerca de la planta eléctrica. De repente, Chivale cerró los ojos y se arrodilló. «¡Chivale! ¿Qué pasó? ¿Estás bien?», exclamó Eliseba. «No se asusten. Parece que está recibiendo un mensaje», dijo Billy. «¿De quién?». «Snailman», respondió Jardín. «Muchachos, tengo que ir con los niños a la colina más cercana ahora mismo. El camino está despejado», dijo Chivale. «¿Estás seguro?», preguntó Eliseba. «Sí, me dice que ahora mismo debo ir con los niños». «Créale, está diciendo la verdad. Lo acompañaré», dijo Billy. «Dividamos los grupos», sugirió Jardín. «Chivale, Billy y Eliseba subirán con los soldados y yo me quedaré con Leandro activando el pulso». «¡No! ¡Me quedaré contigo!», exclamó Eliseba. «No pienso discutir esto. ¡Tú te vas!». «¡Basta! ¡No hay tiempo para eso! ¡Vamos a activar ese pulso antes de que sea demasiado tarde!», atajó Leandro. «¡Me quedo con ustedes!». «¿Vas a quedarte? ¡Por favor, ven con nosotros!», suplicó Bachué sosteniendo el bebé. «Bachué, no te preocupes. Estaremos a salvo», dijo ella abrazándola. Luego se acercó a los gemelos Rómulo y Remo. A ellos les dio un beso en la frente. «Chicos, cuídense mucho. Los quiero a todos». «Adiós y buena suerte», dijo Bachué. «Vayan en paz. Mañana tendrán un lindo día». «¡Deprisa, niños, síganme!», dijo Chivale. La imagen de él con los niños custodiados por los soldados se hizo pequeña ante los ojos de Eliseba. «Aún puedes ir con ellos», dijo Jardín. «No, quiero estar contigo». «No quiero interrumpirlos, pero hay trabajo que hacer». Los tres siguieron su camino hasta que finalmente llegaron a la planta eléctrica. «¡Oh, no puede ser! ¡Esto está destruido! ¡Será un poco difícil!», dijo Leandro. «No digas eso, eres un genio. Quizás necesites manos, pero no es difícil», dijo Eliseba. «No he dicho que es imposible». «¿Y qué fue lo que pasó?». «En medio del enfrentamiento que tuvimos con los mercenarios, causamos un daño». Tecló la computadora de la planta y esta le mostró los daños. «¿Se puede hacer algo?». «Sí, sí puedo causar el pulso, pero tendré que sacrificarme. Solo se puede manualmente. ¿Ven ese cable que está en el reactor? Tengo que conectarlo y dejarlo así hasta que se active y expanda la onda. Aparte de eso, tiene un defecto. Tiene que dejarlo conectado y no moverlo. Es como cuando se daña el cargador de un celular». «Leandro, no tienes que hacerlo. No dejaré a tu hijo sin padre». Eliseba lloró y abrazó a Jardín. «Tiene que haber otra salida. Primero mis padres y ahora tú». «Estarás bien. Los niños te acompañarán.
y tienes ahora una gran familia. Te amo, Jardín. No quiero. Yo también te amo. Y nunca te olvidaré. Adiós. Muchas gracias, Jardín. No sé cómo agradecerte esto. Bueno, ¿sabes? Le pondré a mi hijo tu nombre. Adán. Dijo Leandro. Gracias. Es un honor. Ahora váyanse y llamen al celular cuando salgan. Así sabré cuándo puedo activar el pulso. Leandro y Eliseba salieron de la planta hasta que ella se detuvo. ¿Qué pasa? Preguntó Leandro. Me quedo. ¿Qué? Pero... Me quedo. Moriré junto a Jardín. Ella se acercó y abrazó intensamente a Leandro. Una vez más, perdóname por todo lo que te hice. Fuiste como un hermano para mí. Y agradezco todos esos momentos que me has regalado desde que nos conocimos. Agradezco las veces que me salvaste. Por algo la vida te recompensó con una buena esposa y un pequeño que viene en camino. Si es niña, espero que le pongas mi nombre. Leandro lloró en los hombros de Eliseba. Por su mente pasaron imágenes de todas esas aventuras que tuvieron. Y dijo, yo también tengo mucho que agradecerte. Y es una cosa en especial. Gracias por haberme convencido de ir a ese paseo de cabaña. Adiós, amiga mía. Te quiero. Te quiero también, Leandro. Ahora, ve con tu esposa y tu hijo. Ambos, sin mirar atrás, se separaron. Jardín estaba con su celular enviando un mensaje. Luego, con el rabillo del ojo, vio una silueta en la puerta. Ya cuando sus ojos pudieron identificar quién era, no podía creerlo. ¿Qué haces aquí? Preguntó Jardín. Vine a acompañarte, dijo Eliseba. Tienes mucha vida por delante. ¿De qué sirve tener mucha vida por delante si no te tengo a ti? Vas a morir. ¿Acaso no tienes miedo? Esos desgraciados de afuera que me hicieron daño, hace tiempo me lo quitaron. El robot de Fleming sufrió un daño en el brazo derecho, donde tenía el látigo. El tiranosaurio Rex, jineteado por Sanguino, lo arrancó de un mordisco. ¡Te lo dije! ¡Te arrancaré a pedazos! ¡Espere que empiece a arrancar tu brazo real! En otra parte de la batalla, Devon con su giganotosaurio alcanzó a derribar a algunas especies que estaban a favor de Biopark. Estando en esas, vio unos bultitos salir por la parte trasera de la base. Tomó unos binoculares y se dio cuenta de algo. ¡Sanguino! ¡Te dejo a cargo de esta pelea! Tengo un asunto pendiente que resolver. ¡Y ustedes! ¡Vengan conmigo! ¡Iremos hacia la colina! Devon llevó a los jinetes que montaban los carnotauros y unos tres que jineteaban los Quetzalcoatl. Jardín recibió la llamada de Leandro apenas dijo bien. Colgó y se acercó al cable. Llegó la hora. Vamos a hacer esto juntos, dijo ella tomando el cable. De manera sincronizada lo conectaron y no podían moverlo porque el reactor dejaba de funcionar. Adiós, Adán Joel. Adiós, mi Eva Manzanita. El reactor empezó a sobrecalentarse y arrojar chispas. Luego aparecieron unas ondas de energía y antes que se pudieran expandir, Jardín y Eliseba dejaron a un lado el cable para darse un beso en medio de la gran onda de luz que se expandió por la base y parte de los alrededores, logrando así quemar los dispositivos de los dinosaurios controlados por Devon, que estaban ahí. Cayeron inmediatamente. Leandro, después de levantarse del suelo por la onda del pulso, miró hacia la base y lloró por Eliseba. Por otra parte, Fleming bajó del robot. Este ya no funcionaba y tuvo que pelear cuerpo a cuerpo contra Sanguino. Este bajó del Tyrannosaurus Rex tan pronto como vio la onda. Este, como buen tramposo, ya tenía literalmente una daga bajo la manga. Con esta alcanzó a rayarle la mano, y cuando Fleming lo tenía contra el suelo, le arrojó arena en la cara. Barandalla, indignada, trató de entrar a la pelea,
y solo consiguió que la daga fuera clavada en su hombro de un solo lanzamiento. ¡A la madre de mi hijo no, hijo de puta! Gritó Fleming y muy enfurecido golpeó de manera frenética a Sanguino. Le dio un cabezazo, varios puños y finalmente una patada voladora en la cara que lo dejó noqueado en el suelo. Barandalla se sacó la daga del hombro, se acercó a Fleming y lo tomó del brazo. ¿Todo está bien? Ella asintió con la cabeza y a lo lejos se escuchó la voz de Leandro llamándolos. Muchacho, ¿cómo estás? ¿Por qué vienes solo? ¿Dónde está Jardín y Eliseba? Preguntó Fleming. Y Leandro solo respondió con un llanto. Ellos se sacrificaron para que la onda se expandiera. Respondió sollozando con un hilo de voz. Los tres se tomaron de la mano y lloraron por lo sucedido. Lo recordaremos con mucho cariño. Ahora vamos por Devon. ¿Cómo? ¿La onda no los alcanzó? Este se alejó. Alcancé a escuchar que se dirigía a la colina. ¡Maldición, Fleming! ¡Tenemos que llegar rápido! ¡Los niños fueron llevados a la colina! ¡Seguro Devon irá por ellos! El cielo ha oscurecido. Chivale, Billy y los niños llegaron escoltados por los soldados a la punta de la colina. Señor, ¿a quién esperamos aquí? Preguntó Bachué a Billy. Supongo que a mí, respondió Devon, montado en su giganotosaurio y dirigiendo su escaso ejército de jinetes. ¡Señor Devon! ¡Me alegra verte! ¡Estos sujetos me secuestraron! Exclamó Louis Chapman, saliéndose del grupo con el portafolio en la mano. Devon lo reconoció, y acto seguido, su giganotosaurio se comió de un bocado a Chapman, quien dejó caer el portafolio. ¡Nadie me roba y vive para contarlo! ¡Y menos un periodista prepago! ¡Al menos no lo hubiera ejecutado delante de los niños! Dijo Chivale. ¡Me da igual! ¡Al menos sabrán cómo morirán! ¿Por qué no nos dejas en paz? ¡Largo de aquí! Gritó Remo. ¡Mala lección de palabras, muchacho! ¡Es precisamente lo que vengo a hacer! ¡Los dejaré en paz! Una corriente de aire corrió por todo el lugar y unas luces aparecieron en el cielo. El vehículo dueño de esas luces bajó. Era un platillo volador. Niños, no se asusten. Son aliados, dijo Billy. Excelente. Iremos al espacio, dijo el niño chino. La nave aterrizó, abrió la compuerta y salieron los grises vestidos con sus túnicas. Algunos jinetes de Devon se asustaron y huyeron. ¡Esos putos aliens ya no me asustan! ¡Conquistaré el espacio también! ¡Levanten armas y disparen! ¡Señor! ¡Ellos tienen tecnología avanzada! ¡Nos pueden desintegrar con láser! Dijo un jinete montado en un carnotauro. ¡Eso es un mito! Leí sus archivos y estos seres son pacíficos. ¡Pueden matarlos! ¡Así que, preparen! ¡Apunten! El fuego fue interrumpido cuando 5 especímenes entraron en acción a interrumpir el fusilamiento. Un mamut, un pterodáctilo, un triceratop, un tigre dientes de sable y un tiranosaurio. Dichas especies fueron las sobrevivientes de la batalla en la base. Luego entraron en batalla Fleming y los demás. Ellos tomaron las armas de los mercenarios para reducir a los mercenarios restantes. ¡Al suelo todos! Sugirió Billy a los niños. El tiranosaurio Rex peleó contra el giganotosaurio y de un coletazo tumbó a Devon. Sin embargo, el reptil seguía controlado por Devon. ¡Mierda! Me rompí un brazo. Pero tengo muy bueno el derecho, dijo Devon. ¡No escaparás!, gritó Fleming. Ambos se enfrentaron cuerpo a cuerpo. Y si algo tenía razón Devon, era que tenía muy bueno el brazo derecho. Este, a diferencia de Sanguino, peleaba limpiamente. Redujo fácilmente a Fleming. Luego intentó atacar a Barandalla, quien había salido en su defensa. ¡No! ¡El hombre golpea fuerte! ¡Podemos perder a nuestro hijo!, exclamó Fleming. Leandro se sorprendió con tal afirmación y de inmediato entró a la batalla pese a no saber pelear. El pobre muchacho estaba recibiendo golpes. Su boca y su nariz ya estaban reventadas. Pero su determinación lo hacía reincorporarse con tal de defender a Barandalla. En ese mismo escenario, el tiranosaurio Rex, que es 3 metros menos que el giganotosaurio, logró ganar la batalla, solo que no lo mató. Puso su pata en la cabeza del animal. Lo tenía dominado.
Aquello le sirvió de inspiración a Leandro. Este, con sus últimas fuerzas, logró atestarle varios golpes en la cara a Devon. Eres obstinado, muchacho. Me diste una buena batalla. Lo arrojó contra el suelo, sacó un arma y la apuntó en la cara. Cuando esto termine, visitaré a tu esposa. ¡No te atrevas! ¿Qué me harás? Ya estarás muerto cuando la visite. Barandalla se acercó para golpearlo y por poco recibe el disparo, pero Leandro logró quitarle el arma. Al caer esta al suelo, los dos se arrastraron para tomarla y todos los disparos del proveedor dieron por terminada la guerra. Leandro fue el más ágil. ¡Ya suéltala, muchacho!, dijo Fleming quitándole el arma. Lo maté. Lo maté, señor Fleming. Lo sé, hijo. No había opción. Ninguno de nosotros quería llegar a ello. Pero hay seres humanos que no entienden. Y lastimosamente terminan muriendo por su egoísmo. El tiranosaurio Rex quitó su pata de la cabeza del giganotosaurio. Este se levantó y dio un fuerte rugido. Como si con ese rugido quitara el control cerebral de las especies, se zafaron de sus jinetes. Algunos se los comieron y otras los dejaron ir. En la colina solo quedaron los miembros de Biopar, los niños y los grises. Luego de una calma, una abertura en el cielo se presentó de nuevo, iluminando a todos en la punta de la colina. «Sube los niños a la nave», dijo una voz. «Como ordene», dijo el gris. «No tengan miedo, niños. Ustedes han sido elegidos para el proyecto Humano Semilla». ¿Vamos a dejar la Tierra?, preguntó Bachué. No la dejarán. Ustedes serán llevados a distintos puntos de la historia donde serán fecundos y prósperos. No entiendo nada. No es necesario saberlo. Si doy más detalles, jamás ocurrirá. Y entre saber o no, depende salvar a la humanidad manteniendo las líneas de tiempo. Si se trata de salvar a la humanidad, lo haré, dijo el niño rubio de Grecia. Los demás niños siguieron al gris, salvo Bachué. Ella, con la mirada, buscaba a alguien. ¿Dónde está Liseba? Lastimosamente, ella partió. Pero juro que ella estaría muy orgullosa de que hagas parte de esta misión, respondió Leandro sollozo. Te equivocas, respondió una voz saliendo de la abertura. Liseba y Cardín están vivos. ¿Y dónde están? Están cumpliendo para mí una última misión. ¿Ellos volverán?, preguntó Bachué. Ellos hacen parte de la misión que ustedes tienen. Chicos, suban a la nave, sugirió Billy. Billy, muchas gracias por disponer de tu tiempo. Sube a la nave. Gracias, señor. Adiós a todos, y fue un gusto conocerlos. Y tú, Chivale, voy a extrañarte. Sigue desarrollando esas habilidades. Adiós, amigo. Chivale, te felicito. Y esto es apenas el comienzo. Señor, tengo una pregunta. ¿A qué te refieres con el comienzo? Chivale, Devon es el primero de muchos en intentar causar el caos en el tiempo. Y como la guerra entre jinetes de dinosaurios es inevitable, la agencia de Biopar ha sido elegida para mantener el orden e hilar la historia que conoce. Y aprovecho esta era porque cuando el último de ustedes fallezca, la guerra se desatará más y a mayor escala. Entonces, ¿todo nuestro esfuerzo fue en vano? No se trata de evitar. Se trata de mantener la línea con cada acción, indirecta o directamente. ¿Recuerda lo que hiciste con los cavernícolas? Resulta que tenemos 12 líneas de tiempo distintas, lo que llaman ustedes multiversos. La primera línea de tiempo, el ser humano se quedó en las cavernas y tú lo salvaste porque hiciste que un grupo de homínidos regresara al pasado y creara otra línea de tiempo, que fue donde evolucionaron otro poco. La tecnología era steampunk. Crearon la primera máquina. Con ese viaje crearon la tercera línea de tiempo, donde la tecnología se veía como en los años 20, y crearon otra línea, y así sucesivamente. ¡Espera! ¡Eso me recordó a Jardín!, atajó Leandro. Él sentía que la tecnología de la época de los 90 no coincidía con la que tenemos ahora.
y también explica por qué en las obras de ficción y películas la tecnología futurista era de acuerdo a su época, dijo Chivale. Ya creo saber cuál es nuestra misión, pero tengo una última pregunta. ¿Por qué 12 líneas? Porque la línea 11. Los humanos avanzaron tanto y han evolucionado en distintas especies que decidieron mantener un orden prohibiendo más viajes en el tiempo. Y fue donde crearon los centíndalos, los centauros sabuesos de las burbujas moradas. Fueron humanos creados genéticamente para ser guardianes de tiempo y devorar a aquellos que intenten alterar esas líneas. Y ellos viajan entre esas 12. Ahora lo entiendo todo, dijo Chivale recordando sus aventuras, sobre todo en las que soñó haber ido por las líneas de tiempo. ¿Alguna duda más? No, señor. Y ahora que lo pienso, les pediré que todo lo que se ha dicho en esta colina se quede como secreto de agencia. Y si preguntan por los niños, estos fueron llevados a un lugar secreto. Fueron adoptados y cambiados de identidad. Estoy de acuerdo. Ahora me despido de ustedes. Los niños se despidieron de todos y subieron a la nave con Billy y los grises. La puerta se cerró. La nave levitó y dejando una estela de luces, entró por la abertura. Luego apareció la silueta de Theo, quien con una de sus extremidades robóticas decía adiós, y finalmente la abertura se cerró. Cada uno de los niños fue llevado a un periodo histórico. Rómulo y Remo fueron llevados a unos años antes de la fundación de Roma. Desde una montaña divisaron la llanura donde fundarían la civilización. Los niños egipcios fueron llevados a la orilla del Nilo. Allí fundarían Egipto. Los tres chicos griegos y otras tres niñas fueron a una montaña y lo tomaron como el monte Olimpo. Y así pasó con los niños de Babilonia. Uno de ellos se llamaba Marduk. Luego siguieron los niños de China y uno de ellos se llamaba Jade. Ya por último fueron a Colombia, de antes del periodo precolombino, para dejar a Bachué con el bebé. Los grises le ayudaron a construir una cabaña cerca al río para que ella estuviese tranquila. La niña, cargando al bebé, observó el río. Vamos a darnos un baño. Creo que ha sido mucha acción por el día de hoy. Y fue así como se revela uno de los misterios jamás contados por el mundo. Un misterio que solo guardarán los que estuvieron en la colina del Área 51. El equipo de Biopa regresó a la agencia y fueron recibidos con aplausos y gritos de júbilo. Antes que lo preguntaran, les dijeron que los niños están a salvo, para que estuvieran tranquilos. Nadine vio los especímenes que ayudaron en la batalla y los que se salieron del control de Devon y pidió que por favor los curaran. Ya cuando terminó de dar las órdenes, corrió a abrazar a su esposo Leandro. ¡Leandro, por Dios! ¡Estás muy golpeado! Las heridas de dar el golpe final. No entiendo. Tu marido tiene un par de huevos de dinosaurio, dijo Fleming. Derrotó a Devon. Ese muchacho cada vez me sorprende. Y protegió bien a mi esposa y mi hijo. Tomó del brazo a Barandalla. No entiendo. Nadine, este par de adúlteros irresponsables convirtieron la habitación de la agencia en un motel la noche que salimos a bailar. Oye, cabeza hueca. El que hayas derrotado a Devon no te da la autoridad de insultarme así. ¡Ay, qué bien! ¡Tendré un hermanito! Exclamó Nadine tocando el vientre de Barandalla. Luego tocó el suyo. ¿Y tú, un tío? ¡Chivale! ¡Me alegra que estés de vuelta! ¡No sabes los mantras que recé! ¡Creo que Shiva se cansó de mi voz chillona y te trajo con vida! Exclamó Adara. ¡Calma, amor! ¡Estoy aquí! ¡No me pidas que me calmes y estoy feliz porque estás aquí! ¡Te amo! Y yo a ti, Adara. Ambos se besaron. Luego, una pregunta surgió del Dr. Trillos. ¿Eliseba estará por ahí? Necesito su ayuda para la curación de los especímenes, dijo Trillos causando un silencio ensordecedor. Es cierto, no la veo en ningún lado. ¿Y dónde está? Tampoco veo a Jardín. ¿Dónde están? Preguntó Nadine. Ellos dos están en una última misión, respondió Chivale. Pero ellos volverán, ¿verdad? No, al parecer una misión encomendada por Snailman. No creo. Generalmente siempre son encargos fuera de este mundo. Y me atrevo a decir que es más importante que la que tienen los niños en este momento.
¿Entonces no volverán? Preguntó Nadine con cierta tristeza en la mirada. ¿Y exactamente qué misión tienen? Snailman no fue muy claro con la misión de ellos dos, pero sí con la de los niños. Todo este tiempo, según mi entendimiento, estuvimos educando a los precursores de nuestras civilizaciones. No en balde los gemelos se llamaron Rómulo y Remo. ¿Y qué me dicen de Bachué? No fue casualidad su nombre. Y que preciso haya quedado con un bebé, respondió Chivale. Bueno, si esos niños fueron los precursores de algunas civilizaciones, de acuerdo a sus nombres, ¿qué vendrían siendo Adán Jardín y Eliseba Manzano? Snailman, es decir, Teo, aprovechó la onda del pulso electromagnético para tomar a Jardín y Eliseba y salvarlos. Los tomó a cada uno para llevarlos a un laboratorio en una tierra extraña. Allí los examinó, curó de manera milagrosa las heridas y los despertó con un soplo. Adán vestía con una túnica blanca y Eliseba vestía apenas con una falda blanca hindú y sus cabellos cubrían sus pechos. ¿Qué pasó aquí? Preguntó Jardín. ¿Dónde estamos? Preguntó Eliseba. Bienvenidos a la Tierra hace unos millones de años, respondió Teo. Finalmente apareció con su forma original, un robot cónico, con cuello largo, cabeza redonda y extremidades que se mueven con elegancia. ¿Esa es tu forma original? Es el punto más alto de la evolución humana. El otro avatar era apenas el clímax. ¿Por qué terminamos así? La contaminación llevó a los seres humanos a evolucionar de diversas maneras. Unos fueron al mar para convertirse en sirenas, otros al espacio para convertirse en los grises. Pero estos últimos dependían de una nave para ir al espacio, así que modificaron su genética como los hombres caracol que podían libremente circular por el espacio sin oxígeno. Y finalmente, en una forma robótica. Eso es un poco escalofriante, dijo Eliseba. Aunque muy ventajoso. Imagina poder ir al espacio sin usar equipo, dijo Jardín. ¿Y a costa de qué? ¿De no sentir la brisa? ¿De no sentir calor? ¿De no sentir los alimentos y bebidas en nuestra boca? ¿A costa de no sentir emociones? ¿Sabías que si mi cuerpo le duele algo, con un botón lo soluciona todo y ya está? ¿No estarás hablando en serio, verdad? Una civilización tan, pero tan, y millones de tan avanzada, envidiando un poco de primitivos como nosotros. Sí, y lo triste es no sentir tristeza por ello. Por ese motivo, aprovechamos los viajes en el tiempo para llevar a cabo el proyecto Génesis. Este proyecto consiste en buscar dos personas que reinicien el mundo y que puedan evolucionar a los humanos sin que se pierdan estas emociones. Y ustedes fueron elegidos para ello. No es casualidad que se llamen Adán Jardín y Eliseba Manzano. ¿No es Adán y Eva? Preguntó Eliseba. Tu nombre en diminutivo es a veces Eva. Tiene sentido, dijo Jardín. Ahora, después de dicho todo esto, vamos y les muestro dónde vivirán. Espera, ¿y qué hay de los demás? ¿Por qué solo nosotros dos? Preguntó Eliseba. Ellos tienen una misión que cumplir en la Tierra. Habrá una guerra más fuerte que la que tuvieron con Dini. Tenemos que ayudarlos. Mi conciencia no estará tranquila. Yo viviendo feliz mientras ellos la pasarán mal. Ellos no estarán mal. Contarán con mi protección. Sí, la misma protección que les diste a mis padres y a Fowler. Basta, Eliseba, por favor. No, estamos ante un ser que no fue capaz de proteger a mis padres, ni a Fowler, ni a Marcos, ni a Dayana. ¿Acaso no te duele? Claro, como no has perdido nada. Perdí a Lilibet. ¿Lo recuerdas? Y ahora que lo pienso, no fue casualidad. Pero, ¿quieres vivir con la conciencia de que todos están mal y nosotros bien? Eliseba, es lo mismo cuando te casas y dejas a tu familia. Nosotros debemos centrarnos en nuestra meta aun cuando ésta esté mal. Y si el proyecto va bien, se ayudará a la familia. ¿Acaso no has entendido de que somos de algún modo los precursores de una nueva era? Si lo logramos, todo saldrá bien. Y si estamos aquí es porque la lucha en esta tierra ya no nos pertenece. Basta ya de luchar contra ese sistema. Mis amigos,
¿Los niños? Los niños estarán bien, dijo Teo. ¿Cómo estarán bien si pelearán una guerra peor que la de Devon? Ellos ya no están ahí. Los llevaron a distintos puntos de la historia para cumplir la misión de dar nacimiento a las civilizaciones que conocemos. ¿Y ellos aceptaron? Lo aceptaron con alegría y sin cuestionar. Eliseba bajó la mirada y suspiró de vergüenza. Lo lamento. Creo que no merezco esto. Miró hacia la ventana y se veía todo un paisaje de trigo, nenúfares, árboles frondosos, un río y verdes montañas. Les pediré por favor que salgan del laboratorio, dijo Teo. Señor, lo lamento mucho por ella. De veras, ella no quiso ofenderte. Salgan, por favor. La puerta de salida está en el pasillo de la izquierda. Ambos salieron del laboratorio en silencio, y ya cuando avanzaron unos pasos hacia el árbol, Jardín rompió el silencio. Bien hecho, Eliseba. Arruinaste la misión. Vaya que ganas de salvar la humanidad. ¿Sabes que Fowler tenía razón en una cosa? Tú solo piensas con el cerebro de abajo. ¡No es cierto! ¡Sí lo es! Tú quieres cumplir la misión porque vas a darte gusto conmigo, dijo ella tocándose las caderas. Pero te jodiste. No voy a ceder. ¿Ah, no? Le diré a Teo que busque otra. No lo creo. En primer lugar, está enojado con nosotros. Mínimo nos expulsará del paraíso o del Edén, como se llama este lugar. Y en segundo lugar, Snellman nos eligió porque tenemos muy buena genética. Pues vamos a ver qué tan buena es esa genética, dijo Jardín fingiendo un tono enojado y tomándola de la cintura. ¡Uy! ¡Suéltame, baboso! ¿Qué crees que estás haciendo? ¡No, déjame! En medio de tanto forcejeo, la pareja terminó cayendo en la espesa hierba, quedando Jardín encima de Eliseba. ¡Eres un travieso!, dijo ella sonriendo. ¿Entonces qué dices? ¿Cumplimos la misión? Sí. El problema es que ya esto depende de Snellman. Creo que les hacía falta un poco de aire fresco y estar a solas, dijo Teo saliendo del laboratorio mientras Jardín y Eliseba se levantaban del suelo algo asustados. ¿Ya no estás enojado con nosotros? Preguntó Eliseba. Nunca lo estuve. Como dije, los saqué al aire libre y los dejé a solas para que refrescaran sus pensamientos y emociones. Entonces, ¿están dispuestos a cumplir esta misión? Por mi parte, sí, dijo Jardín. Yo también, pero quiero una ceremonia. Eliseba decoró su cabello con una corona de flores y vistió de blusa straple cruzada, ombliguera, color blanco, una falda larga estilo hindú del mismo color. Jardín traía puesto una túnica blanca. La ceremonia se llevó a cabo en el muelle del río. Este fue decorado con una corona de flores y Snellman fue el que celebró diciendo las siguientes palabras. Hoy, como testigo de esta unión, me encuentro aquí para celebrar la unión de estos dos seres humanos en amor y compromiso. Que esta unión sea un momento de alegría y felicidad, una fusión de dos almas que se unen en un vínculo eterno. Me maravillo ante ustedes por esa capacidad para amar y encontrar la felicidad en medio de las dificultades. Verdaderamente, son pioneros del amor universal. Que sus vidas juntos estén llenas de alegría, comprensión mutua y prosperidad. Y creo que es aquí donde tienes que besar a la novia. ¡Espera! Yo digo esto, atajó Eliseba. Yo soy tu esposa y te correspondo a ti. Ella puso el anillo hecho de tallos de flor en el dedo de Jardín. Yo soy tu esposo y te correspondo a ti. Él puso el anillo en el dedo de Eliseba y se besaron. En aquel beso, Adán Jardín y Eliseba, Eva Manzano, recordaron las aventuras que tuvieron desde que se conocieron. Luego, se despidieron de Teo, quien regresó al laboratorio, que en realidad era una nave de tiempo que desapareció ante los ojos de la pareja. Ambos tomados de la mano, contemplaron un hermoso atardecer que pintaba de azul y naranja. Y fue así como la agencia de BioPod
pasó de solo proteger especies de otros tiempos a convertirse en la guardiana de los precursores de las civilizaciones que conocemos. Y le enseñó al mundo que deben ser responsables de sus decisiones para crear un futuro mejor. Fin. Crítica de los diarios y hasta la publicidad. Apocalipsis, ante la demanda le falten jinetes, todo estará bien. Y si empieza otra guerra y los demonios tengan nombre y apellido, todo estará bien. Si estás tú, estoy bien. Mi universo está aquí adentro, en el piso 6 y el cuarto 32.